Unas 7.000 personas transitaron por este hospital el pasado año cuando afrontaron la crisis sanitaria más fuerte a causa de la COVID-19. En circunstancias bien difíciles se implicó este colectivo, que entonces demostraría la fuerza y entrega necesarias. Desempeñaron y se entregaron totalmente al trabajo, ¿no? Pero también nuestros auxiliares de limpieza, los muchachos de mantenimiento, las pantristas, las enfermeras, los muchachos de la UJC que vinieron de voluntarios aquí, que se entregaron de una forma tan desinteresada y tan humana, que es muy, muy difícil dejar pasar por alto, ¿no? Te conmueve hablar de esa gente. Los muchachos, los médicos nuevos, la fuerza de trabajo fundamental de nosotros aquí eran MGI, eran médicos que venían de la atención primaria, ya sean residentes o ya fueran especialistas. Tuvimos que prepararlos, hubo que enseñarlos, desde aprender lo que era el COVID, cómo se manejaba, hasta aprender las normas de bioseguridad para trabajar. Una nueva etapa para el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón se vive en cada espacio de esta institución hospitalaria. Un programa de mejoras constructivas se desarrolla en varias de sus áreas asistenciales. Por fuera se logró pintar el hospital y como ya ustedes están viendo, también por dentro lo hemos ido pintando por los lugares más complicados y seguimos trabajando. Nos encontramos en una fase recuperativa a través de la cual se ha hecho una serie de mantenimientos y reparaciones dentro de la unidad, la cual, aunque no querramos, queda un poco destruida por las soluciones desinfectantes que utilizamos allí. En este momento se está haciendo la tarea de reparación del techo y de pintura. Ha quedado ya algo restablecida, ya hemos hecho limpieza general de los medios básicos, los fondos fijos, los mobiliarios que se puede deteriorar, ha sido recuperado y limpiado y esterilizado. Y nada, esperando nuevamente reincorporarnos como unidad quirúrgica que siempre fuimos. Estamos trabajando también en lo que es la hotelería hospitalaria, que bueno, eso comienza desde que el paciente llega, en la limpieza, en la misma cama donde tiene que estar, la ropa de la cama, toda la sábana, la funda, tratando de que el alimento le llegue caliente también. La institución hospitalaria Cienfuegueras reordena la asistencia a los servicios que brinda al pueblo, a los que se suma el seguimiento de los pacientes con severas secuelas que padecen a causa de la COVID-19. He ido a las diferentes sesiones que he tenido la oportunidad de ir. Los técnicos de la salud que trabajan aquí, los rehabilitadores, tienen muy buena atención y son muy profesionales con los pacientes a los que atienden. Otros pacientes refieren también que muestran una mejoría en poco tiempo. Numerosas acciones para implementar en la asistencia médica tienen previstas en 2022. Retos profesionales que impacten en la salud de la ciudadanía cienfueguera es de los propósitos que tiene este colectivo. Con ayuda, ¿no?, de los profes del CIREN, profesor Mustelier de aquí de Cienfuegos, neurólogo, queríamos empezar a hacer intervención quirúrgica en el Parkinson para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y él nos iba a apoyar, nos iba a ayudar con el entrenamiento, todas estas cosas, pero bueno, llegó la COVID, no pudimos hacer nada, queremos retomar esto. Por supuesto, hay que restablecer de nuevo todos los convenios y todas estas cosas, ¿no? Lo otro que queremos garantizarle es entrar en la categoría, ¿no?, de hospital seguro. Y para eso lo primero que tenemos proyectado para los meses de febrero, marzo, son cursos de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Otra de las ideas que tenemos es hacer algunos trabajos con varices esofágicas ambulatorias. Que para eso lo que lo hemos es conversado, ¿no?, con algunos gastroenterólogos jóvenes que tienen interés, que tienen deseo de hacerlo. Nosotros también nos interesa hacer eso para abordar una problemática que tenemos, que son los sangramientos digestivos por varices esofágicas y evitar, ¿no?, que estas cosas ocurran. Y una gran inversión que tenemos, que es ampliar el servicio de diálisis y hemodiálisis de nosotros, se le va a ampliar con 15 riñones más. Ya nosotros tenemos 15 riñones. Vamos a ampliar con 15 riñones más, vamos a ampliar con otra planta de tratamiento de agua y lo que nos convertiría en una gran unidad de hemodiálisis. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme.